Buenas noches, gracias por estar acá todavía conectada. Me da mucho gusto que sigas asistiendo a tus clases virtuales para bailar un rato. Entonces ya sabes, para esta clase no necesitas nada, no necesitas ningún material, solo ropa cómoda, tener agua a la mano para que te hidrates si lo necesitas y pues un espacio que liberes ahí y hagas un ladito tu mueble o no sé lo que te esté estorbando, tampoco necesitas muchísimo espacio. Y pues nada, ganas de divertirte un ratito, como ya es el día último de la semana laboral, bueno, para mucha gente, para muchos otros no, pues vamos a relajarnos un poco, ¿va? Entonces, empecemos a estirar, vamos a colocarnos de pie, vas a tomar uno de tus, te quedas sobre un piecito y el pie que levantaste lo vas a tomar por atrás, flexionando tu rodilla. Y tratando de estirar tu cuádriceps lo más que puedas, mantienes ahí. Esto también te va a servir para ejercitar tu equilibrio. Mantengo ahí un poco. Un poquito más, aguántalo. Yo me quité los zapatos porque ahora me siento más cómoda así, pero obviamente como tú estés más cómoda, más cómodo, ¿va? Ahora vas a soltar tu pie y no vas a tocar el piso, ¿va? Lo suelto y lo paso hacia enfrente. Ahora sostengo por enfrente y jalo hacia mi pecho. Ahora ahí voy a empezar a jugar con mi pie hacia arriba y hacia abajo. Puede ser también hacia los lados, puede hacer en círculos, hacia ambos lados, podrían ser ochos, lo que a ti se te ocurra, ¿va? Lo que te den ganas. Segundito más, suelto, sacudo tantito mi pierna, las dos piernas, pero la de base, si lo mantuviste todo el rato, te va a empezar a decir que ya está trabajando el músculo, ¿va? Vamos al otro lado, sostengo por atrás, puede ser con una mano o puede ser con las dos manos, ¿va? Como te sientas a gusto y también pues lo que te dé tu equilibrio. Igual si no lo has trabajado mucho, te va a costar. Con las dos manos, la otra te va a ayudar un poco a equilibrarte. Pruébalo de las dos maneras. También, si usas las dos manos, puedes jalar un poquito más y estirar más tus cuádriceps. Mantengo un par de segundos más. Y puedes saltar sin ir hacia el piso, recuérdalo. Voy hacia enfrente sin tocar el piso, sostengo por enfrente. Para este sí vas a necesitar tus dos manos, porque con una mano va a estar medio difícil. Aunque igual lo puedes explorar. Sí. Si ocupas. Esta clase es lo que te dé tu gana, ¿va? La neta. Vas a mover tu piecito hacia donde necesites. Trata de hacer diversos movimientos, ¿vale? No te quedes en el mismo. Prueba diferentes cosas. Puedes, no sé, hacer una letra, un número, una figura geométrica. Vamos a ejercitar también tu creatividad. Va, un segundo más. Sigo moviendo mi piecito y suelto, sacudo mi pierna base, que es la que se empezó a contraer para mantener el equilibrio. También saco un poquito la otra. Ahora voy a flexionar mis rodillas como en posición de cuclillas. Mis manos van a estar en el piso. Y en esa posición voy a estirar rodillas lo más que pueda, manteniendo mis manos en el piso, ¿vale? Voy hacia arriba lento, mi planta del pie se va a apoyar por completo en el piso y regreso a cuclillas muy lento, tratando de dejar los talones en el piso. Vuelvo a estirar lento, talones van al piso y regreso lento. Si es posible, dejo mis talones en el piso todo el rato, ¿va? Vuelvo a estirar lentito. Y me quedo ahí, ¿va? Hasta donde puedas estirar, pero que sientas en tus isquiotibiales, tu pantorrilla, es decir, la parte de atrás de tus piernas, que sientas el estiramiento. Y ahora ahí voy a flexionar una pierna. Mantengo un momento y luego la otra. Voy alternando la flexión, ¿vale? Una está flexionada, la otra está estirada. Una vez más. Cambio.
dos piernas y voy a avanzar con mis manitas hacia adelante, ¿va? Avanzo unos 4 o 5 pasitos, mantengo tantito ahí y regreso. 1, 2, 3, 4, voy al frente. 1, 2, 3, 4, de regreso. 2, 3, 4, voy al frente. 3, 4, alineo mis manos y mis talones siguen en el piso, ¿vale? O tratando de tocar el piso. Ahora, mis piernas pueden estar juntas o pueden estar ligeramente separadas, según tu cuerpo, hasta donde te deba. Voy a quitar uno de mis pies, ahora sí voy a poner el pie de apoyo en el centro. Y voy a hacer nuevamente movimientos con el tobillo, círculos hacia un lado y hacia el otro. Cambio de pie, talón se queda en el piso y el pie que sube hace el círculo, ¿va? Hacia un lado y hacia el otro. Camino de regreso con mis manos. Voy a flexionar mis rodillas, hacer una corona en mi espalda, mi cabeza cuelga como si pesara. Y voy a subirle directamente, lo último que sube es mi cabeza, ¿va? Muy bien, ahora, fíjate, vas a dirigir las puntas de tus pies hacia afuera, puede ser hacia las diagonales o hacia las laterales, dependiendo de tu flex. Separas, vas a colocar tus manos en tus rodillas, bueno, un poquito más adentro de las rodillas y flexiono rodillas empujando con mis brazos hacia afuera, ¿vale? La cadera se va hacia adelante, los, las rodillas, las piernas se van hacia atrás, las estoy empujando con mis brazos. Mantengo ahí un poquito. Concéntrate en tu respiración, eso te va a ayudar a que tu músculo ceda en el estiramiento. Ahora sigo empujando con ambos brazos y voy a pasar uno de mis hombros hacia enfrente, el otro se va a ir para atrás. Puedo girar mi cabeza para estar más cómoda. Sostengo un momento más. Cambio, voy al otro lado. Respiro lento para favorecer la relajación de los músculos. Regreso. Cierro piernitas. Vamos, no mentira, mantente ahí separado, no tanto, pero sí más de la altura de tus hombros y tu cadera. Ahora tus pies van a apuntar hacia enfrente. Vas a colocar una mano en tu cintura. Y para este ejercicio quiero que te imagines que estás entre dos paredes, una aquí, la otra en tu espalda, ¿va? Entonces solamente te puedes mover en las laterales sin agacharte hacia enfrente ni hacer algo, ¿va? Pongo mi mano en la cintura y del otro lado, brazo estirado, pegado a la oreja, voy a ir lo más lejos que pueda para estirar mi costado, me mantengo ahí un momento, regreso, cambio, la mano que estaba en mi oreja se va a ir a la cintura. El otro brazo va hacia la oreja y me estiro del otro lado para estirar el otro costado. Mantengo ahí un segundo. Regreso. Ahora, voy a hacer un poquito de arco. Vamos a hacerlo más amistoso. Entonces te vas a poner así, con tus rodillas flexionadas. Vas a entrelazar tus dedos atrás de tu espalda. Y vas a hacer un arco con tu espalda, tratando de ver el techo o la pared de atrás, si es que eres muy flexible. Y al mismo tiempo que haces eso, tienes que sacar tus pompis, ¿va? Acuérdate, tus rodillas están flexionadas. Y vuelta, así me quedo ahí. Jalo manitas hacia abajo. Regreso. Entrelazo dedos por enfrente. Y una vez más, con flexión de rodillas, ahora voy a hacer una joroba. Como si quisiera que mi ombligo toque la pared de atrás, que me atravesara y toque hasta el otro lado. Dedos entrelazados, me estiro hacia enfrente. Lejos, 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 como si fuera un gatito. Meto un poquito mis pompis. Nada, estoy apretando, solo estoy rotando mi cadera. Regrese. Va. Brazos. Paso un brazo por arriba del otro y jalo hacia mí. Voy a tratar que mis hombros estén relajados. Mantengo ahí un poquito. Respiro lento. Mis respiraciones un poquito más largas de lo habitual. Cambio. Ahora el otro brazo pasa por arriba y jalo hacia mí. Trato de relajar mis hombros. Procuro que estén mis hombros hacia enfrente, ¿vale? Que no se giren.
mencionadas. Muy bien, manténlo otro poquito. Y ahora voy a entrelazar dedos por arriba y voy a tratar de tocar el techo. Dirijo mi vista hacia arriba, voy hacia un lado, voy hacia el otro lado, repito, un lado, el otro. Y ahora voy a, sin arquear mi espalda, jalar mis bracitos por atrás en pequeños moldeos. Procuro tener mis dedos estirados. Muy bien, suelto. Por último, las muñecas, ¿va? Voy a jalar una de mis muñecas hacia enfrente, la que yo quiera. Yo estoy mostrándote mi palma, ¿va? Hazlo así como si tú me la estuvieras mostrando a mí. Ahora tu palma va a estar hacia ti y voy a jalar hacia abajo. Trata de hacerlo desde donde empieza, donde están tus nudillos, ¿va? Tu primera palanca, ¿no? Desde los dedos. Voy al otro lado, jalo hacia mí, mostrando la palma enfrente. Mantengo ahí un segundo. Suelto y jalo en dirección opuesta. Procuro que mi hombro esté relajado. Ok, relajo. Creo que no nos faltó nada de estirar. Si te faltó algo, pues dale, ¿va? Vale, vamos a calentar un poquito. ¿Le podemos subir a la música, por favor? Y creo que... A ver, déjame escuchar. Bueno, vamos a empezar cabeza frente y atrás. Frente, atrás. Frente, atrás. Frente, atrás. Último, voy al lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, círculo. Frente, lado, atrás, lado de regreso. Frente, lado, atrás, lado de regreso. Frente, lado, atrás, lado de regreso. Uno, dos, tres, cuatro. Hombros. Arriba, el otro, abajo, más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al revés, lento. 2, 3, más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, círculo, lento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, alternado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy atrás los dos, lento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, alternado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Pecho al frente, centro. Al frente, centro. Frente, centro. Cambio, voy al lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy atrás. 1, 2, 3, 4, más grande. 5, 6, 7, voy al lado. 1, 2, 3, 4, dale más rápido. 5, 6, 7, voy a hacer frente atrás. 5, 6, 7 y frente, atrás, frente, atrás, frente, atrás, 7, más rápido,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy al lado. 1, 2, 3, más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjate, mis rodillas están flexionadas todo el rato, ¿va? Vamos con cadera. Frente, centro, frente, centro. 3, 4, 5, 6, 7, voy al lado. 1, 2, como si quisiera tocar algo acá. 3, 4, 5, 6, 7, voy atrás. Pego con mis pompis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, frente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ambos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Abajo, subo talón. Bajo, subo talón. Una vez más lento, talón. Bajo, talón, más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, repito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Círculo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Círculo con cadera muy grande. 1, 2, 3, al revés. 1, 2, 3, 4, al otro lado. Vengo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, más rápido. 1, 2, doblo mis rodillas, si no, no voy a poder hacer círculo grande. 7, 8, va. Bueno, espero que ya estés calientita. Creo que no faltó nada. Si sientes que te faltó algo, bueno, tal vez falta un poquito de brazos, pero ahorita no vamos a hacer mucho de eso, entonces solo si sientes que lo necesitas, dale. Si no, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hacer una clase de moverte como lombriz. No es cierto, claro que no. Vamos a ver un poquito de ejercicios para que puedas hacer círculos, ¿va? Con el pecho, con la cadera, tantito de la cabeza, pero sobre todo nos vamos a centrar en pecho y cadera, ¿vale? Para que pues luego vayas al perreo y te luzcas. Entonces, vamos a empezar tocando cuatro lados. Necesito que te imagines, te puedes imaginar dos cosas. Una, que estás adentro de un aro o una especie de círculo, así cerca de ti. O la otra, que estás dentro de un cuadrado, ¿vale? Entonces, flexiona tus rodillas, eso te voy a pedir casi todo el rato. Vas a poner tus manos en la cintura, porque este te va a ayudar para el primero, ¿vale? Vas a tratar de tocar esa parte frontal del círculo o del cuadrado con tu pecho, con tu plexo solar. Sí, este huesito que está justo aquí en tu pecho, aquí con tus manos, y ahí lo vas a sentir. Desde ahí van a hacer el movimiento, ¿va? Entonces, vas a intentar, para lograrlo, hacerlo más grande posible, vas a imaginarte que tus codos se van a juntar atrás. Esa es la intención, ¿va? Entonces, voy a ir enfrente, como si quisiera juntar mis codos. Cuando vaya para atrás voy a hacer muy parecido, pero ahora voy a tratar de tocar con el pecho la parte de atrás del cubo en el que estoy metida, o voy a imaginarme que mis codos se quieren juntar por enfrente, aquí, ¿vale? E inténtalo mientras yo te lo explico, velo sintiendo. Esa es la sensación, como si quisiera juntar ambos codos, ¿vale? Para el movimiento lateral es muy importante que no muevas tu cadera. Bueno, ahorita todos estamos trabajando arriba, ¿va? Aquí abajo imagínate que estás en un cubo de hielo. ¿Cierto? En general para bailar tu imaginación te va a servir mucho, pero pues también para la vida, ¿va? Entonces aquí abajo esto no se puede mover. Ahora, voy a tratar de alcanzar la pared que tengo
de mi lado, puede ser el derecho o izquierdo que tú escojas, y la voy a tratar de alcanzar sin mover mi cadera. Esto se quedó. Regreso, ¿va? Trata de alcanzarla, esa va a ser la sensación. Ahora hazlo tratando de alcanzar con tu codo, como si algo te aventara de aquí, ¿vale? Igual el movimiento lo hace de aquí del plexo solar. Al otro lado lo mismo, siéntelo, tratando de alcanzar la pared. Regresa, una vez más, trata de alcanzar la pared. Asegúrate que tu cadera no se movió, solamente la parte superior de tu cuerpo. Ahora hazlo tratando de tocar con el codo. Regreso, imagínate que te vienen de acá, pum. Regreso, ¿vale? Entonces ahora sí, vamos a hacer los cuatro lados. Voy a tocar enfrente, voy a tocar a un lado, voy a tocar atrás y luego al otro lado. Frente, lado, atrás, lado. Frente, lado, atrás, lado. Frente, lado, atrás, lado. Frente, lado, atrás. Más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminé. Bien. Ahora vamos a hacerlo sin detenernos. Hay que tocar los cuatro lados sin detenerte ni un momento, ¿va? Acuérdate que piernitas flexionadas, pongo manos en la cintura. No te agarres, porque si te agarras te va a costar mucho hacer esto. Solamente coloca tu palma en tus crestas ilíacas o tus huesitos de aquí de la cadera, ¿va? Empecemos al frente. 5, 6, 7, lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más rápido. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, en 2. 1, 2, 1, 2. 2, 2, más rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vamos al otro lado. Mientras más rápido lo hagas, más chiquito va a tener que ser tu movimiento, igual busca lo grande, ¿va? Vamos a empezar al otro lado súper lento, 7, 8, 1, 2, 3, 4, repito, 1, 2, 3, más rápido. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sin pararme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llegué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, en 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terminé. Bien, 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 muy bien. Ahora vamos a hacer eso mismo con nuestra cadera, ¿vale? Ahí puedes poner tus manos o puedes no ponerlas. Aquí es todavía más importante que flexiones tus rodillas. Bueno, no sé si más importante, pero el asunto es este, pruébalo primero. Trata de hacer un círculo grande, así con rodillas estiradas. Bien, ya lo hiciste, ahora flexiona tus rodillas y hazlo otra vez. ¿Viste cómo el rango de movimiento es muchísimo mayor? Bueno, pues tenlo presente, siempre que necesites hacer un círculo, cualquier movimiento de tu cadera, si tus rodillas están flexionadas, va a ser mucho más amplio. Pruébalo aquí. Flexiona una rodilla y luego la otra. Flexiono una y luego la otra. Fíjate cómo se mueve la cadera. Bueno, vamos a hacer ese mismo movimiento, pero ahora agachados. Como si tuvieras un techo aquí que no te deja pararte. Y viste cómo tu cadera se puede mover mucho más. ¿Va? Esa es la idea. Bueno, vamos con cadera. Voy enfrente, lado, atrás, lado. Frente, lado, atrás, lado. Frente, lado, muy lejos, atrás, lado, última vez, frente, lado, atrás, más rápido, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, más rápido, digo sin detenerte, 3, 4, 5, 6, 7, no me detengo,
2, 3, 4, 5, 6, 7 en 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en 2. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Regreso al otro lado. Primero lento. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3. Más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no me detengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, en 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terminé. Va. Bueno, vamos a hacer una pequeña secuencia para que la puedas practicar en tu casa, ¿va? Y entonces, en esta secuencia voy a agregar un par de cositas que no hicimos aquí, pero en realidad es que lo más difícil es esta onda de entender cómo mover el pecho en el círculo grande y después cómo mover la cadera. Ahorita que ya tienes estos ejercicios, la secuencia va a ser mucho más fácil, ¿va? Bueno, vas a empezar con tus piernitas flexionadas, tus manos aquí en la... tus palmas en las crestas ilíacas o tus huesitos de la cadera. Voy a hacer un círculo con el pecho. Acuérdate, aquí abajo todavía no se va a mover. Esto no juega. De aquí para abajo no me muevo. Arriba, grande. Y en el último momento, bajo, ¿vale? A mis rodillas. ¿Puedo recargarme sobre las dos o puedo solo en una? ¿Va? Vamos a hacer. Primero el otro. Un, dos, tres, abajo. ¿Va? Otra vez. Un, dos, tres, abajo. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Círculo y va. En realidad no lo vas a terminar. Empiézalo como al lado. Voy al lado, al frente, atrás y va. ¿Va? Ahora, ya llegué aquí. ¡Pac! Lo que sigue es un círculo con una de mis piernas, la que yo quiera, hacia la misma dirección. ¿Va? El círculo va a ser hacia afuera y van a ser aquí en esta cresta o en la otra, si quieres. La cresta va a ser un círculo que va a estar ayudado por la rodilla. Ahora, para que me salga mejor, voy a levantar tantito mi cadera. Hazlo ahí, paradito. Primero solamente tu cadera. Círculo hacia afuera, ¿va? Llegué. Hacia afuera, llegué. Hacia afuera, llegué. Afuera, llegué. Va, ahora hazlo con rodilla flexionada. Voy afuera, llegué. Voy afuera, llegué. Tengo que empezar enfrente y termino atrás. Ahora con el talón un poquito arriba, ¿vale? Para que mi pie arriba me ayude a moverme mucho más. Entonces vamos a juntar. Empiezo manos aquí. Voy a hacer círculo grande abajo y luego con mi cadera dos veces, ¿va? Acuérdate, desde aquí. También te puedes imaginar que sale desde un pompe en movimiento y te va a ayudar. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Va? Vamos a darle un poquito más rápido al primero. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Va? 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Va? 1, 2, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo vamos a hacer dos de esos. Ahora, así como terminé, hice mis dos círculos de aquí abajo. Me voy a levantar y voy a hacer ahora círculo con la cadera. Entonces arriba no se va a mover, ¿vale? Hago círculo, pego enfrente. De regreso, pego enfrente. Cambio, voy enfrente. Cambio, voy enfrente. ¿Va? Van a ser cuatro porque son dos de cada lado. Vamos a juntar. Bueno, te recuerdo, hiciste dos círculos aquí. Te paras, no hasta arriba, tus rodillas están flexionadas y vas con cadera. Círculo, pego enfrente. Regreso, pego enfrente. Voy, cambio, cambio. Pero ya se puso muy hardcore la música. Entonces, vamos a poner esa misma, pero desde el principio.
Creo. Ahora vamos a intentarlo. Va. ¿Le podemos subir a producto, por favor? Para motivar a la audiencia. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí hice lo demás, perdóname. No importa ahorita, lo que me importa es que te concentres en el lugar en donde nace el círculo, ¿va? 5, 6, 7, voy arriba. 1, 2, cadera, cadera y frente. Regreso, regreso, regreso. Cambio. Ya me emocioné, va. Lo que sigue. Ya hicimos cadera. Vamos a hacer 4 de esos, ¿va? Después. ¿Qué sé ya después? Perdóname, ya se me olvidó. Sí, el pecho. El pecho va a hacer lo mismo que hizo la cadera, ¿vale? Ahí abajo donde estoy, voy a hacer con pecho. Círculo, cambio de lado. Cambio. 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 Puedes pegar atrás como yo hice ahorita o puedes golpearlo enfrente como la cadera. Empiezo enfrente, llego y regreso. Pa. 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 Cambio. Cambio. ¿Va? Vamos a juntarlo. Solo te voy a decir el cambio, ¿va? Para que cambies de pecho. Bueno, este no te lo digo porque nada más es uno, vas. Aquí te digo el cambio. Cambio. Cambio, ¿va? Vamos a hacer hasta ahí. 5, 6, 7, voy arriba. 1, 2, 3, cadera. 1, cambio. Y pego. 2. Cambio. Y 1. 2, 3, 4. Vamos a meterle de una vez el otro. Vamos a combinar ambos círculos, el de la cadera y el pecho, ¿va? Entonces, vamos a hacer círculo con cadera y pecho. Inténtalo primero ahí, hacia un lado. Trata de iniciarlo en el pecho, ¿va? Flexiona tus rodillas y tu cadera solita te va a decir hacia dónde va. Va para seguir el movimiento. Ahora sí quiero que la involucres, no la dejes quieta como hace rato. Vamos al otro lado. Círculo, manténlo ahí. Y imagínate que estás tocando todos los lados, ¿va? Todos los lados. Va, entonces. Vamos a incluir las manos, ¿vale? Quiero que ahora te imagines que el círculo empieza en tus manitas. Las vas a poner flexionadas cerca de tus hombros y hago el círculo con mis manos, ¿va? Hacia un lado, involucro la cadera. 5, 6, 7, al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando mis brazos están enfrente, mi pecho está adentro. Y luego, cuando mi pecho está afuera, mis brazos están cerca, ¿va? Ahora vamos a hacer hacia un lado, igual que hicimos con la cadera y con el pecho, cambio de lado cada que termine el círculo, ¿va? 5, 6, 7 y 1, 2, 3, pego al lado. 4, 1, 2, 3, 4. Vamos, pego al lado, al lado, último, ja. Va. Entonces, hice pecho, hice cadera, hago el cambio en la cadera primero, ahora va el pecho, regreso, regreso, regreso en los dos, 1, 2, 3, 4. ¿Va? Aquí quiero que pienses en que estás dibujando los círculos con tus manos. Eso te va a ayudar un montón a saber para dónde te vas a mover. ¿Va? 5, 6, 5, 6, 7, completo. 1, 2, 3, cadera. 1,
dos y cambio. Voy, regreso, voy, regreso, voy, regreso, voy al pecho. Uno, dos, tres, cuatro, los dos. Uno, dos, tres, cuatro. Sigue. Uno, dos, tres, más abajo. Uno, dos, tres, más arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, déjalo. Nada más era para que lo exploraras, cómo se siente diferente. Bueno, vamos a hacerlo hasta aquí un par de veces, ¿va? Porque qué tal que yo voy bien rápido y todavía no le caches. 5, 6, no pidos, toma un poco de agua, tómate un traguito de agua. Porque hace rato no te dije tomar agua. Pero bueno, igual tú ya sabes que a la hora que necesites agua, voy a tomar agua, ¿va? No necesitas que yo te dé permiso, ni mucho menos. Va, ¿podemos poner la otra canción? A ver si nos queda la secuencia con la otra canción. Esperemos un poquito porque ahorita se pone más. Espera. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, los dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va, ahí vamos a, fíjate, vas a dar un pasito con uno de tus pies, el que quieras, y el otro como si dieras un rodillazo en frente, va, como si quisieras patearlo con tu rodilla para dar media vuelta. Paso, pateo, cambio. Paso, pateo, cambio. Cuando pateo, levanto tantito mi cara. Paso, pateo, cambio. ¿Va? Una vez más. Paso, pateo, cambio. Último. Paso, pateo, cambio. Entonces, ya hice aquí 1, 2, 3, 4. Paso, pateo, cambio. Y aquí voy a hacer círculo con mi cadera, pero voy a avanzar. Chécate, tu piecito se va a mover primero el talón, luego la punta. Talón, punta. El otro se va a ir acomodando poco a poco. Hazlo primero solamente el que avanza. Talón, punta. Talón, punta. Este te da volteando y el otro se queda. Tú tienes que ir acomodando. Última vez. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4. En 4 deberías estar llegando. A eso le vas a agregar el círculo de cadera, ¿no? Cuando subo mi cadera y mi talón está arriba, cuando termine el círculo apoyo, camino y otra vez subo cadera, ¡pac! Cuando termine el círculo bajo el talón. Una vez más. Empiezo el círculo, sube mi cadera y cuando termino, voy. Avanzo el pie, voy otra vez arriba, termino. ¿Va? Ahora vamos a hacerlo con el círculo. Aquí estás, me estás viendo para allá, ¿va? Porque hicimos el cosito del pie. Entonces, solo el cosito del pie. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Va? De aquí dale. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va. Vamos a juntarlo entonces. Te lo repito, lento. Hice pecho arriba, bajé cadera dos veces y me voy arriba. 1, 2, 3, voy al pecho. 1, 2, 3, al otro lado. Perdón, los dos. 1, 2, 3, 4, paso, subo, llegué. Y aquí avanzo. 1, 2, 3,
4. ¿Va? Vamos a dejarlo hasta ahí. No, te doy el último de una vez. Ya que llegué, voy a subir mi piecito con mi punta, con mi pie en flex, y voy a hacer círculo con mi pie. 1, 2, 3, 4. Va, ahora necesito que tu pierna de apoyo se flexione un poco para que también puedas mover tu cadera. 1, 2, 3, 4. ¿Va? El círculo piénsalo con el pie, pero en el mismo tiempo que tu cadera. Para que puedas mover tu cadera, tienes que mantener tu pierna de abajo flexionada. ¿Va? Entonces, desde aquí, hice los dos. 1, 2, 3, 4. Paso, subo, llegué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el pie 1, 2, 3, 4. Va, vamos a darle completo. Espero que no tengas una lesión en tu rodilla. Yo sí la tengo. Entonces tu rodilla te va a recordar. Va, completo. 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6. Voy de regreso. Poderoso. Último. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4. Equilibrio, ¿te acuerdas que te dije? Lo podemos, podemos cambiar la canción a la que teníamos antes, ¿verdad? Porque me parece que también con la otra puede quedar bien. Sí, creo que sí. Esa es la que pusimos primero. No, es la segunda, ¿verdad? Esa. Pecho. 1, 2, 3, 4. Los dos. 1, 2, 3. Me giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 4. Última vez, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿vale? Cadera, cadera otra vez, el pecho, los dos, voy, regreso, igualdad, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1, 2, 3, 4. Vamos a estirar un poco. Yo voy a tomar otro trago de agua. Si tú necesitas, pues igual, un traguito de agua. La neta es que si lo hiciste bien, te vas a pensar. Va, pues vamos a estirar un poquito, ¿vale? Antes de que acabes. Bueno, antes de cerrar la sesión, pues practícalo, va, acuérdate que esto es para que lo estés practicando. No te tiene que salir bien a la primera. Siéntate. Bueno, yo me voy a sentar, me puedes seguir a mí en los estiramientos o puedes hacer los estiramientos que tú necesites, ¿va? Yo voy a poner una de mis manos sobre la rodilla, la mano contraria, y con la otra mano voy a jalar mi piecito hacia mí para poder estirar mi rodilla, para poder estirar un poquito mi isquiotibial. Si jalo lo suficiente, lo voy a sentir hasta arriba. Es más, si jalas suficiente, tal vez lo sientas hasta el glúteo. Mantengo ahí. Más. Cambio de pierna, mano contraria a la rodilla, del otro lado jalo mis piecitos, perdón, mi pie, solo estoy jalando. Y si se levanta mi talón está perfecto, eso tiene que ver con una condición anatómica. Si no se levanta tu talón, tampoco te angusties, con que sientas el estiramiento está perfecto, ¿va? Mantengo ahí un poquito más. Cambio. Voy a flexionar, recargo mi peso en mis manos, flexiono rodillas, separo un poquito más y voy a llevar las dos rodillas hacia un lado, el que yo quiera, pero el mismo lado, ¿va? Y
estira una cosa muy extraña que no se estira de ninguna otra manera más que en esta posición. Cambio, voy al otro lado. Tengo que relajar por completo mis piernas para lograrlo. Sobre todo la que va hacia adentro, la que va hacia afuera, no, en realidad esa no va a sentir mucho. La que está acá es la que vas a decir, órale, ¿qué onda con ese músculo que no sabía que existía? Cambio. Estiro mis piernas en diagonal, como si fuera una letra A mayúscula, y voy a flexionar una de ellas. ¿Vale? Ahora, con esa posición, me voy a ir tronco hacia la pierna. Trato de mantener mis dos huesitos de las pompis, mis isquiones, pegados al piso. Y voy a ir hacia mi pierna lo más que pueda. Si no es suficiente, flexiono mi pie. Bueno, hago flex para estirar un poquito más. Mantengo un poco. Cambio, voy al otro lado. Bueno, algo que no te dije hace rato es que para estos ejercicios cambie de pie. Para estos movimientos que hicimos ahorita, la flex es una condición necesaria, ¿va? Mientras más flexible seas, pues más grande va a ser tu rango de movimiento. Si te falta flex, pues te va a costar un montón de trabajo. Entonces, pues tienes que estirar todos los días. Si quieres mejorarlo, tienes que estirar un montón, ¿va? Ahora, para ayudarte un poquito con esa flex, fíjate. Te vas a poner boca abajo, con tus piernitas estiradas, manos a la altura del pecho, y voy a empujar con mis brazos para levantar mi tronco. Ahí voy a mantener, ¿va? Puedo empezar, si esto está muy exigente, puedo empezar aquí y ahí tratar de estirar lo más que pueda. Después lo puedo subir aquí, tiro lo más que pueda y lo voy a ir acercando con el tiempo. O sea, no ahorita en una sola sesión, también lo puedes trabajar en una sola sesión, pero vamos, o sea, lleva tiempo. Y empujo lo más que pueda. Y ahora, con mi vista enfrente, voy a rotar hacia un lado, ¿vale? Voy a poner de lado para alargar mi costado y ganar flex ahí. Porque acuérdate que tenemos que tocar los cuatro puntos, enfrente, atrás y los dos lados. Entonces, si solo trabajo enfrente y atrás, pues a los costados no lo voy a lograr muy bien. Voy al otro lado. Mantengo ahí para estirar mi costado. Hago respiraciones un poquito más lentas. Regreso al centro, voy a mantener un segundo más ahí. Y ahora voy hacia mis rodillas, mis pompis pegados a mis talones, manos lejos. Y voy a permitir que mi espalda se alargue, puedo poner la frente en el piso. Mantengo ahí un segundo. Respiro un poquito más lento. Me levanto haciendo una jorobita. Lo último que sube es mi cuello. Vamos a ponernos de pie y hacer también unos estiramientos para tu cuello, ¿va? Porque luego acumulas ahí un montón de tensión y no te estiras. Tu espalda va a estar muy derechita, dos entrelazados atrás en tu nuca. Barbilla va a ir al pecho y le ayudo un poquito con mis manos, pero mi espalda no se mueve, ¿va? Solamente mi cuello, que es lo que se está alargando. Los hombros los voy a relajar. Mantengo ahí un segundo más. Regreso. Voy al lado. Bajo ahora en esa posición. Giré como de frente hacia la diagonal y ahí bajé mi barbilla al pecho nuevamente. Hombros relajados, ¿va? Espalda bien derechita. Lo único que se movió fue mi cabeza. Todo lo demás está alineado. Regreso, giro hacia el otro lado y bajo ahí. Relajo los hombros. Mantengo. No te tiene que doler, ¿de acuerdo? Puede haber una sensación, sí, un poco molesta, porque sobre todo si tienes tensión y porque seguramente no te estiras mucho. Regreso. Pero no debe de doler así, un dolor extremo que no te permita relajarte, hasta donde te puedas relajar. Voy al lado. Mis hombros están alineados, ¿vale? Que no pase esto. Regreso. No, perdón, me quedo ahí tantito.
el otro brazo cae como si pesara, ¿va? Y cambio de lado. Mi espalda está derecha, solamente mi cuello se está alargando, ¿vale? Porfa, estos estiramientos hazlos cada vez que te acuerdes. Cada vez que puedas hacerlos. Estos y este último. Vas a entrelazar tus dedos por atrás de tu espalda. Y lo único que vas a hacer es estirar brazos. Como si quisieras tocar el piso. Hacia abajo. Ahora, eso va a generar que tus hombros se vayan hacia atrás. Estos hazlos todo el rato cuando estés en la oficina o en tu clase virtual. O si ya estás en clases presenciales. O si vas en el metro. O en el semáforo mientras estás manejando. ¿Y te acuerdas? Hagas un poquito de esto y un poquito de esto para que relajes acá, ¿vale? Y cuando te acuerdes y estés así, di, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? Relájate, mi misma, relájate, ¿va? Pues nada, gracias por venir. Te mando buenas vibras y espero que te conectes pronto.